Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, vean, me está pegando ese sol acá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Fue madre! Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Tuvimos un retraso en la cita un poquito por la carga del celular, pero acá estamos. A ver, yo veo cómo están los madrugadores, a ver, yo veo, a ver, yo veo. Cuenten pues cómo vamos. Por ahí se estaba burlando la de España, porque allá era apenas la 1. Por ahí alguien estaba diciendo que era las 3 y algo en México, en una parte de México. Por ahí alguien estaba diciendo, eso han dicho de todo. Bueno, amanecí con mucho sueño, pero acá estamos. Entonces dice así, vamos a darle a este pinche Grinch. No tengo felicidad para hacerlo, por eso las hice madrugar, unas por otras. Listo, entonces vamos a camellarle. Que en esa ocasión me da un paro creyendo que no había podido ver el video así fuera de temprano. Y dije otra vez, ay, tate, no. Entonces, ¿qué hice con esto? ¿Arrancamos o qué? Sandra, hola. Me metí a Pinterest y puse Grinch. Les voy a decir cómo se hizo. Entonces puse Grinch. Y entonces empezaron a salir un montón de imágenes de muchos estilos. Entonces yo busqué, me quedé con uno que era normal, ¿cierto? Pero entonces la idea es como para que sea para la puerta del apartamento de Claudia, entonces hacerlo como de buen tamaño. Entonces no solo la cara, sino hasta la mitad lo voy a hacer. Ella me dijo, ¿le vas a hacer los pies? Le dije, no, no le voy a hacer los pies. Le voy a hacer hasta la mitad y ahí lo pone así, que quede la puertica para arriba. Entonces ya después apenas ubiqué el que quería hacer. Entonces ustedes se pueden a buscar el que ustedes quieran hacer, el de su elección. Apenas encontré este que es como el más, el que más fácil me pareció. Cuando uno va a ser un famoso, busca lo más simple. Cuando uno va a ser un famoso, un muñeco que ya está tan establecido, un personaje tan establecido, uno no se puede poner a buscar. Lo más difícil, el más enredado, el más piernicruzado, no se puede. El que tenga en el rostro la facción más embolatada, no se puede, no se puede, no se puede. Listo, entonces, listo, lo encontré, lo busqué y ahí mismo, entonces le dije a Dani, Dani, vamos a imprimir este Grinch. Eso lo ponen en la impresora, Dani pone eso como en Paint. Y lo pone las hojas como por 8, por 6, por tanto, y dependiendo de lo que él ponga de ese tamaño, miren, sale distribuido en las hojas y simplemente lo pegamos. Entonces, con eso está el molde. ¿Qué ustedes quieren hacer? A ver, díganme personajes a Homero. No se pongan a hacerlo a pulso, a no ser que sean los mejores dibujantes del universo. Si ustedes se consideran que son los mejores dibujantes del mundo, háganlo a pulso. Pero siempre he sido el pensar que nada más feo que un personaje ya tan pues, como este, como cualquiera, un personaje tan definido, mal hecho o torcido. Este fue el Grinch que me imprimieron. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy buscando yo? Que resulta que le he huido a hacer este, estoy buscando, no es que los esté ignorando, estoy buscando dónde está la cara más definida para poder arrancar. ¿Hay dudas? Hay mucha felicidad, eso sí. Somos 500 Qué gente hormiguitas tan felices esperando un madrugadora. grid. Entonces, lo otro, el color, el tono de verde de este animal. Tenía en hoja grande solo este verde. Se ve, me dicen si se ve. Tenía este verde, pero yo creo que es mejor hacerlo en este verde. O sea, grande solo tenía esto. Pero para lo que voy a hacer, me va a dar para trabajarlo en esto. Lo otro es que estoy tan contenta para hacerlo.
Si no me sale, me perdonan. Nunca lo he hecho. Punto. Nunca lo he hecho. Bueno, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a tratar de definir estos trazos. Entonces ya vamos a empezar a poner su lado un poquito más lejos o a bajarlo. Voy a empezar a definir como la parte de la cara que es la que más preocupada me tiene. Entonces, él es todo peludo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Definir como esta parte de las cejas. O sea, hacer de una vez acá el trazo firme, fijo para las cejas. Entonces estoy rebordeando el ojo porque ¿qué pasa? También cuando uno imprime así, se desfiguran las cosas un poquito. Necesito que ustedes me ayuden con esta. En unas he visto que el ojo es amarillo y en otras he visto que es como un verde vivo. Necesito que me digan el ojo de qué color es, por favor. Y entonces estoy definiendo acá el ojo y la ceja. Es muy duro, si no me están hablando, ¿no hay comentarios? Sí, muchos comentarios. Ah, pensé que no habían comentarios. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen estas damas y estos damos? Todas están felices, todas están muy contentas esperando la respuesta del color del ojo, mal dicho. Pero solamente estamos 550 personas. Por ahí están diciendo que amarillo. ¿Amarillo? Que amarillo, ya varias personas. ¿Y la bolita es cafecita o negrita? ¿Y la bolita cafecita o negrita? Que sí, fue en serio que íbamos a hacer esto. Es que solo la madrugada es un reto, está diciendo Yamile. Pues sí, Claudia, si le salió el cono, le sale lo que sea, ¿no es cierto? Entonces estoy, es que esta parte es la que más confusa me tiene a mí. Y café. Entonces, amarillo con café. Esta parte de la cara es la que a mí más confusa me tiene, chicos. Listo, entonces vamos a hacerlo así, con esta línea abajo. ¡Ey! Madrugaron a dar estrellitas y todo. Son más terribles. Es que creo que a esta hora tenemos más comentarios que normalmente. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa, Ani. Sigamos haciendo los hasta live ahora. A las 6:30 de la mañana. Vamos a... Mira, por ejemplo, acá esta parte la tengo perdida. O sea, solo hasta acá, esto no lo voy a hacer. Esta parte del ojo, tengo que definir este molde porque si no, no me da. Vea, esta parte del ojo, es que esto es lo que a mí me preocupa. Por ahí están diciendo que usted pidió 6 y que somos 550 conectadas. Entonces, el otro video se llamaba el cono de la vergüenza, este se llama el Grinch de la vergüenza. Bueno, vamos a ver, espero que me dé. Ya esto es como peludito, vamos a darle. Entonces, ¿tienen dudas al respecto de la sacada del molde? Es que este es diferente a este, qué pendejada. Este es diferente a este. Chicas, ¿tienen alguna duda? Porque es que la boca de este es diferente a la boca de este, acá. Es que estoy en Tunja y me pregunta mi sobrina, ¿quiénes son tus amigas? Ay, qué belleza. Es que primera vez que las puedo ver en vivo. ¡Ah! ¿Y por qué? O sea, ¿hasta ahora qué pasa? Cuente a ver por qué primera vez que no logra ver en vivo y es hasta ahora. Bueno, vamos a darle a ver qué pasa. Esto es muy confuso, esta parte, muy confusa. Muy, muy, muy confusa. Esta parte, no se aburran que ya vamos a empezar a trabajar. Él es muy peludín. A ver, ya vamos a terminar de sacar el molde. Esta parte. Yo les contesté que era un amor que me había pasado en la vida. Ay, no, pero ¿cómo vas a contestar así, hermoso?
aquí. Mire, ¿cuál es la idea? La idea es que ella lo que está haciendo es enseñarles, porque no es solamente sacar el molde y decir, ay, mira, sacame esto. Dale lo que hablábamos ayer, dale la horma a la cara. Dale la hora a darle la horma a la cara de lo que hace que esté. Vea este acá. El tintico ya me lo voy a tomar, estoy tomándome un cremosito. Muchachos, gracias por este reto. Listo. Esto va a ser un enredo ahora. Y esto va a ser un enredo. Listo, amada. Tengo que dejarlo acá. Entonces vamos a darle este asunto. Bueno, que se abran las apuestas. Vea, que digan si es capaz o no es capaz. Y hay una lucha de poderes aquí, las que se tienen que ir, las que se pueden quedar. Ay, hombre, vamos a darle a esto con toda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el molde de esta vaina. ¿Entendido cómo se sacó el molde? Sí, están diciendo que sí. Bueno, entonces, pues vamos a sacarlo. Vamos a darle a ver qué pasa. Pues tienes como una barra de casi 600 personas. Tú puedes. Ay, qué deshonra va a ser este Grinch para mí con toda esta gente a las 6:30 de la mañana. Es que me reporto desde el colegio. Buenos días, aquí viéndolas. Ay, mamita. Bueno, chicos, madrugar es bueno. Nos estamos apoyando. Ay, no, yo necesito que salga alguno. El dibujo de la cara. Oiga, puede ser. A ver. Ayúdenme. Que haga el diseño de la cara y después usted le dibuje los ojos, boca, nariz y el retoque. pues, hágalo. Pues me dijiste como, o sea, que lo haga. Esto acá, por ejemplo. Esto acá. Es más peludo. ¿Vieron? Bien, muchas gracias por las estrellitas. ¿Vieron, chicuelas? Es más peludo. Hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que este, al imprimirlo así, se le pierde mucho el detalle. Entonces también hace que sea. Bueno, vamos a hacer eso mientras salimos buscando todo eso. Ya que están tan en portilla, ¿desde dónde madrugaron y qué hora es? ¿En dónde se encuentre? Porque veo de Guatemala, de Costa Rica, de Cúcuta. Vean, que nos traen palito de queso. Ay, ¿quién? Mari, gracias. Mari, ¿y los guantes? Es que aquí mirándola desde la cama y escondida debajo de la cobija para que no me levanten a hacer el desayuno. Para que no sepan que está despierta. La parte, para mí, la parte más difícil es cortar el papel. Los retos de este Grinch son esta parte de la cara y esta parte de los dedos. O sea, es una cosa horrible. Pero qué rico, como ustedes se antojaron del Grinch. Desde Bogotá 5:55. ¿Cómo que desde Bogotá 5:55 si estamos a unas horitas, mi amor? Ecuador las 7. Bucaramanga, Guatemala son las 6. Marinilla, Huila, Barranquilla. Voy a seguir haciendo entonces los vivos hasta Ecuador, ahora. Ecuador, Guatemala, Venezuela son las 8, le tocó fácil. ¿Qué hora va a ser el de Cascanueces? Es mañana, a las 5 de la mañana. Bueno, dice así con entonado acento. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la parte del gorro.
que es lo que les he enseñado. Vamos a ver cómo nos fluye esto. Listo. Vamos a sacar la parte del gorro. Después va a quedar la cara. Después vamos a sacar la parte del traje y vamos a poner las manos aparte. Esa fue la división que voy a hacer. Listo. Entonces, para poder empezar con esta vaina y no embolatarme, vamos a hacer lo siguiente. Chile, Palmira, Cali, España, San Juan de Arama, en el Meta, Colombia, Cuba, Dinamarca. Es que no lo he encontrado completo. Véalo acá. Villa Gorgona, dice Luna. Eso se sabía que Luna alguien no faltaba. Diani, hola. Usted vio cómo estoy de jodida. Bueno, voy a sacar. Oiga lo que dicen acá, dice. A ver. Qué bueno, el día perfecto para verla. Mi esposo está de viaje, trabajando, y yo solita en casa con mi niña de 4 años y otra de 19 durmiendo. Y el chico ya se fue al colegio, o sea que hasta la vida pues. No, usted está de celebre. Tengo una. Y tengo dos. Este asuntico lo solucionamos ahora. Vamos a ponerlas por acá. Tengo ahora ese asuntico. Ahora estamos con el traje. ¿Se me aburrieron ya? No, están diciendo, unas dicen que con papel carbón. Lo que pasa es que hay que enseñarles a sacar a trabajar así sin tanto perendengue. Chicos, yo no saco, no trazo los moldes así con papel carbonal, pero que yo trabaje de esta manera no quiere decir que yo esté diciendo que las otras maneras están erradas, cero. O sea, respeto el modo de trabajo de todo el santo mundo. Ah, que yo pego con tal cosa, pegue con eso. Yo respeto el modo de trabajo de todos, pero esta es mi manera de trabajar. Que yo dije que no puedo hacer nada ahorita porque acá toman asistencia y donde mi nombre ni no esté ahí, fue madre. ¿Quién fue? Claudia Sastre. Bueno. Desde Caucasia. Aquí en Bello hace mucho frío y nosotros aquí hace. Mira este sol. El de la Dorada Caldas, Argentina son las 9, Costa Rica. Bueno. Ay, mejor dicho. Tengo el gorrito. Tenemos el mundo alborotado. Yo no sabía que les gustaba tanto el Grinch. Que tengo clase a las 7, pero como que entraré tarde. Ay, Dios mío. Y Cubana Baja California son las 5. Listo. Ahí está la división. Vamos con toda. Amiguito, dime por qué. My God, Jumbo. Oiga, les digo pues que. Pues es que la verdad, yo no sé si leer de los mensajes porque es que somos 670 personas aquí. ¿Qué están haciendo todos estos a esta hora? ¿Qué les pasa? ¿Qué es el desparche tan miedoso? ¿Y entonces a qué horas quieren el de Cascanueces? Vea, propónganlo para Cascanueces. Porque no se desquitan con Ani. Me imagino a más de uno allá desesperado. Ay, pero ¿qué va a hacer? Ay, pero ¿por qué lo hace así? Ay, yo lo haría así. Ay, yo lo haría así. ¿Sí o no? Cuando uno sabe trabajar y de trabajar a otro se desespera. Bueno. Las opciones que pasan por mi cabeza para hacerle la cara a este bicho son: una, los trazos negros con marcador, o dos, hacer los trazos con foamy. Las dos son factibles. Pero en este momento todavía no he decidido con qué. Vean, yo no me alcanzaste a decirle lo emocionante que es. Les voy a explicar. Ayer se lo dije y vuelvo a se lo repito. Porque, por ejemplo, escribe varias desde Nicaragua. No es que la misma diga yo, Nicaragua, Nicaragua. No, miren, miren ustedes los nombres y veréis los lugares que escriben desde diferentes partes. Entonces es muy rico saber que no solamente en un país hay una bien, sino que hay 3, 4, 5, muchas. Definitivamente por aquí dices que somos fieles seguidoras. Yo que las desperté a las 6, las desperté a las 5:51, mis amores. O sea, me la debe. Listo. Vamos a empezar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos los que saben orar, este es el momento. Los que en lo que crean, empiecen. Listo. Sí, qué bonito ese mundo.
Ese mono. Listo, van a empezar con el bullying, listo. Pero hay un Dios. Vamos a arrancar. Desde Malambo Atlántico, Tabasco, en Tabasco son las 7, dice Antonia. Oiga, le digo que coca gente. Ay, muy charro, yo no pensé que fueran a estar tantos hasta ahora. Si habían siquiera más de 100. Sí, yo le puse 100. O sea, qué falta de fe, muchacha. Es que cuántos van a rifar. ¿Cuántos qué? Es que yo estoy en el trabajo y acá me miran feo de vez en cuando. No sé si son mis mensajes que no llegan. No, es que no alcanzo a leer, niñas. Es que entiendan, miren ustedes la cantidad de mensajes que llega. Entonces miren que es muy difícil. Definitivamente estamos las que somos. Oiga, muy bueno uno hacer un muñeco de estos grande por primera vez delante de ustedes hasta ahora. Feliz. Es que han escogido esto pensando que solo lo abrían unos poquitos para ver cómo. Desde Bolivia. Yo ayer dije, si esta vaina no me da, que seamos poquitos, si los pongo a madrugar, solo me van a ver unos cuantos, y me salen con esta. Es por dentro cuando mi mamá dice, ay, son tantos, y yo, ay, pero tan bueno. Es que toda muy activa así con hambre, que solo dormí una hora, pero sí con toda la actitud, parezco un zombie. Ay, hombre. O sea, ni cómo alcanzo a leer todos estos mensajes, es en serio. Es ustedes no saben la risa que yo tengo interior. Yo, pero fue madre, si la idea era que no fuera más de 100, la idea era que no fuera más de 100. ¡Ah, qué risa! Bueno, tenemos acá la primera parte. ¡Listo! Ahora hacemos la cara, vamos a hacer la parte fácil para que vamos saliendo de este asunto. Vamos a hacer como lo que es rapidón y ya rematamos. Dice Jenny que en Paraguay son las 9 y que hace mucho calor. Ay, acá también está haciendo como... Por allá nosotros estamos, lleguemos a mil. ¡Compartan! Ah, no lo pueden compartir. Sí pueden compartirlo en este momento. Están en plena transmisión. Clarinete. Compartan y lleguemos pues a mil. Vamos a ver qué tan guapitas somos. A ver, hormiguero. Vamos a sacarla del estadio a esta hora. No, pero ese reto no es necesario en este momento. No, pues porque todos los nuevos que vengan donde esto no me van a decir para qué me compartieron eso. Para que es mi ídola. Para qué me hicieron meter a esa página. A esa muchacha eso no le dio. ¡Ay! No tengo fomi blanco. ¿Grande, mediano? No, acá ya. ¡Ay, hombre! Bueno. Levantémonos a burlarnos de Ale. ¡Ay! El día de hacer bullying también se madruga, niños. Qué cosa. Que en Popayán se hace mucho frío y nosotros aquí asados. Oaxaca. No, ¿cómo es que se dice? ¿Alguna tijera especial para cortar el fomi? La que se acomode a su mano. Bueno. No estoy explicando mucho en realidad porque no tengo ni idea qué estoy haciendo. Tenía que entregar un pedido. Pues madre, pero que esperen mientras voy y vengo. Me pierdo este rato y único que ya que se puede repetir el video. No es la misma cosa, no es la misma magia. Desde Duitama, Boyacá. Bueno, ustedes sí me escucharon lo que dije. ¿Qué dijiste? Que no les estoy explicando qué estoy haciendo porque ni yo sé. Haciendo. Es que Ani le da el tiro por la culata. Sí. Miren, les voy a decir varias cosas. La primera, el sábado a las 8 de la mañana tenemos un taller imperdible de cómo hacer rosetones. Es espectacular. Es un taller donde les vamos a enseñar todo el proceso armado, todo completo. Espectacular. Se imaginan blanco para matrimonio. Lo imaginan en plateado y como en morado para quinceañera. A lo posible no se ve. Bueno, y eso por un lado.
Por el otro lado, les quiero decir que hay algo que te quiero decir y no me animo. Que falta el cascanueces. Sí, mañana. ¡Ay! No es cierto que, niñas, no es cierto que esa semana se fue muy rápido con esto de las... Y ahora me pidieron un ángel. Me parece que es fundamental. Entonces tomé la decisión de que no vamos a hacer el cascano, sino vamos a hacer el ángel. Bueno, sigamos. Vamos. Eso ya se le ve funcionabilidad. Yo no le... Nada que le veo la broma a esta vaina. Ay, señor. Ay, Dios mío. Aparece una cosa que dices que me turbo, yo no sé qué, ¿me podrías decir qué es eso? Una línea que me aparecía. Ah, sí, que se movió el cargador. Toqué acá el cargador y estaba cargando, o sea, o no estaba cargando, ya se empezó a cargar. Bueno, esto va acá pegadito. Bueno, vamos a tirarnos pues por los mismos, vamos a ver cómo nos va. Hay mucha agua a esta hora. Mira a esta hora, yo quiero verlos. Que irá la gente cuando les comparten, ¿no viste? Y esta gente es que no duerme, esta gente que... Mamá, ¿qué? ¿Por qué estás tan trasnochada? Si le contara. Diana Sánchez, que ya llegué. Ya llegó. A ver. Bueno, les estaba contando acerca del taller del sábado. También les queremos decir que tenemos 10 talleres disponibles para ustedes. Ah, le dijiste un ángel, o sea, doña Claudia. Pues, ¡ay! Voy a traer una foto mía para que la haga. Tenemos 10 talleres disponibles para ustedes. Son súper chéveres, son súper buenos. Enseñamos el paso a paso. Y lo ventaja es que ustedes lo pueden ver las veces que deseen, pueden repetirlo las veces que deseen solamente, y pueden inclusive hacer preguntas si tienen dudas estando en el taller. Viendo ustedes el taller, nos pueden escribir, que a la lo más pronto posible estaremos atentas para contestar. Querían extender la semana de los gigantes. Estoy feliz porque ya hay distribuidor de hormiguitas en Bucaramanga, sí, señores. Hoy sale el pedido. Ya se llamó a la transportadora y sale. ¿Tenemos distribuidores en dónde? ¿En serio me vas a...? Yo ahora publico la... Y que se queme el desayuno, pero yo no me pierdo este video. No, pero te lo puedes perder. Es que madrugo, vale. Raro. Yo sí madrugo. Lo que pasa es que no madrugo. Ah, para acá, pero yo sí madrugo. Bueno, quiero que se preparen. Niñas, niños, miren cuál es la información que voy a empezar a darles. Listo, Ecuador. Preparados. Ojo, porque ya la alcancía la van a tener que sacar. Entonces les aconsejo que... O empiecen a tratar bien al marido. Fíjense a ver. O empiecen a tratar bien al donante. Miren, pues el solazo. Listo, chicos. Ya solo faltarían las manos, pero ya vamos a ver cómo va dando, qué tenemos que ir corrigiendo y qué va a pasar. Ay, no, acá. Pero vean, pues las inspiraciones. Es que la semana tiene 7 días, apenas van 4. No, gigantes es hasta mañana, que es el cascanueces. Perdón. Hasta mañana, que es el cascanueces. Bueno, acá no. Vean, ¿a qué horas hacemos el cascanueces? Propongan hora. Es que propongan hora. Mire, todo eso, proceso que Ani hace sacando estos moldes, nosotros se los enseñamos en nuestros talleres. El por qué, las razones, cómo se trabaja, por qué se puede trazar así, cómo se trazará así, el corte.
Todo eso se lo enseñamos. También les quiero decir que ya con aforo al 100 ya podemos sacar talleres presenciales para todo el país. Maravilloso será volver a hacer un recorrido. Oiga, que a las 6 de la mañana dicen unas, otras que a las 9 de la mañana. Mis amores, mañana entreno, entonces mañana no puedo a las 6. Qué cosas, qué cosas. Esto está lleno de corazoncitos, de abrazos. Sí, hay gente. Jennifer, nosotros lo que tratamos es de embolsar. Cuando nosotros entregamos nuestros pedidos, todos nuestros pedidos van embolsados. Es la protección que hay para el COVID. Yo no conozco. Están preguntando que si hay gente, les contamos que hay 750. ¿Para qué pregunté? Oiga, ¿cómo les parece la propuesta? Es que, y si alcanzamos los 800, hay extensión de gigantes. Si alcanzamos los 1000, hay extensión de gigantes. Y eso sí. Entonces, para que se vayan preparando, váyanse preparando, todo el mundo se va preparando con alcancía. Miren, el día menos pensado les decimos, vamos para, y lanzamos países. ¿Me estás hablando de Colombia, ciudades? Estoy hablando de ciudades en Colombia y de países. Ah, listo. Ay, oigan, por aquí tan motivos, es que falta mamá Noel. Bueno. Y lo mejor de todo es que le ponen otra la polla con un dedito parado. Isabel, hemos hecho 3 gigantes. Con este sería el tercero. Cuarto. A las mariposas. El reno. El reno. El Papá Noel. Con este sería el cuarto. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó? No, que estoy viendo que eso va a quedar muy lindo. El borde de esta ropa va por debajo. Que casi no me vuelvo a conectar al internet. ¿Cómo vamos? Pues aquí están diciendo que somos 776. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Con qué? Daisy, es que pensé que no había hablado en serio lo de la madruga. Ay, pensaron que era chiste. Bueno, muchachos. Alexaida. Oiga, Ani, vea la propuesta que le están haciendo. Oh. Vea quién apoya, es que la canilla y los 7 enanitos. Ey, en serio, eso, o sea, ustedes me están haciendo bullying, ¿cierto? Lorna, ¿usted se imagina el día que les digamos, bueno, mañana en Costa Rica? Ah, ¿cómo la ven? Elizabeth, miren que les enseñamos a sacar los moldes desde el inicio, eso les estamos diciendo a todos, miren cómo les enseñamos a sacar. ¡Ay! Es una de las ventajas que tienen nuestros videos, que les enseñamos a trabajar todo. Pensé que estará la mesa. Bueno. Yo sí quisiera saber si estas 800 personas se van a caer en la oración. Ahí rebaja a 50. Es que a España ya preparo la habitación. ¡Sí! Hombre, María, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que les viene pierna arriba con hormiguitas. Así que, ojo, porque Ecuador ya estamos listas. Apenas nos vean con la maletica. ¡Ecuador! Me dijeron que lo del ojo era amarillo, ¿cierto? Sí. Pero yo vamos a estar. Estoy sudando. Sudando. Están sufriendo conmigo. Sufriendo, no todas estamos felices aquí. Están toteando de la risa. Nadie está sufriendo porque todas sabemos, conocemos tu capacidad. Pero qué cosas. Bueno, Ani, 793 y subiendo. Ay, no, miren cómo se llenaron. Ay, no, enséñanos a hacer una cenefa.
Vea que todo lo que han hecho y que no tenían ni idea de cómo hacerlo. Sí, sí han aprendido en medio de mi rareza. ¿Qué parte estás despedazando? La naricita. Y ya le voy a hacer las cejitas. Y de ahí ellas se llenan de inspiración. Ellas no saben que usted no va a seguir. Y ellas siguen un gnomo, un gnomo. La naricita. Listo. Y voy por las cejas. Pues yo le cuento que vamos subiendo 800. 800 a las 7 y 19 de la mañana. Ave María, somos lo máximo. Ana dice que somos unas genias desde Argentina. Ve que ¿por qué no hace un muñeco de nieve? No hemos hecho muñeco de nieve. Esto está muy emocionante. Estos mensajes están aquí súper geniales. Ya despedacé una. Una ceja. La estoy sacando. Vamos a sacar la otra. Entonces es la parte que yo les dije ahora, que hacer, que si se hacen foamy o si se hacen pintada, yo la voy a hacer en foamy. Es que lo mejor del Grinch es su boca, así que eres mi héroe. Yo sí estoy intentando, yo estoy leyendo todos sus comentarios para crear más expectativas. Desde Junín, Argentina, Rosana. Yo estoy preocupada. Me dice que está corriendo con piñatas. Es que cuando vi la notificación pensé que era la oración. Tranquilos, que ahorita oramos. Esos temas de oración. Yo no diría que los temas de la oración, yo diría que ponerlos en práctica. Se está dando duro. Ale, que yo que nos iba a poner a sufrir, estamos recibiendo una dosis de alegría súper temprana. Así empezamos el día con toda. Muchachas, que la que estoy sufriendo soy yo. Se me entiende. Amiguito, ¿no entiendes que sufra? Oye, y ellas siguen poniendo lo que quisieran ver. Si llegamos a 1000, el cascanueces para mañana a las 4 de la mañana. Eso no es beneficioso para ninguna. A mí es ahora que me va a quedar bonito, por Dios. Desde Poza Rica, Veracruz, México. Un pingüino, un reno, un ángel, pequeños, para hoy en la tarde. Ah, para hoy. O sea, usted se puede quedar todo el día con ellos. Listo. Vean, muchísimas gracias por todas esas estrellitas. Sandra Arias dice, amo ese manejo del foamy, soy boba viendo. No, avístese, avístese. Véalo avispada. Es que no, a esa hora no. Es que, miren este. Yo voy a pegar esto, a la de Dios. Yo estoy en el trabajo y los niños están profe, pero yo las estoy viendo y orando por Ale. Gracias. Tú eres de las poquitas que cree que estoy sufriendo. Hola, soy María de Francia. Todos sus trabajos son espectaculares. Las amo. Es que se imaginan a todo el hormiguero muertas de la risa a las 4 de la mañana. Las echan. Las echan de la casa. Y las hacen que nos bloqueen. Bueno, vamos a hacer la parte de abajo. Es que la verdad, yo le tengo la mala al foamy para trabajarlo, pero tú haces las cosas tan bellas que se me antojo y me dan ganas de hacerlos. Todo. Hágale, ensaye que hemos tenido la fortuna y, si es, y yo sé que van a ver este video varias personas de las que voy a hablar, pues se van a identificar, que no querían el foamy y después de enseñarles a trabajarlo y después de hacer un montón de cosas hermosas, lo aman. Entonces, espérame un momentico, Ani. Espérate que me está ya. No, lo voy a fijar acá. Te voy a decir el por qué. Porque no es justo
porque no es justo que Facebook ponga una notificación de estrellitas Ay, que jale el micro. alguien ponga una cara enojada. Les estamos enseñando gratis, madrugamos a enseñarles, hacemos de todo, trabajamos con amor, les da. Y ponen una carita, no me manden estrellas. Para la persona que puso cara enojada por las estrellas, yo no como con las estrellas suyas. Entonces hágame el favor y me respeta. Ahora me fijo. Si alguien conoce el nombre de la que puso la estrella, bien puede póngalo ahí, la saludamos y le damos el feliz año. Me enojé. Y así se arruina un live. No, estaba diciendo una cosa súper linda de que gracias a los talleres A ver, mi amor. le hemos enseñado a muchas personas a tomarle amor al fome. Una casita de jengibre. El año pasado le hicimos. Tenemos. Oiga, ella no cree que usted sufra, que usted con ese don que tiene que va a sufrir. Estoy sufriendo. Sí, obvio, sí sufro. verdad es que sí está quedando muy lindo. Muy lindo. Ay, susti, cada rato me hacen brincar. Cada rato esos pitos ahí, mejor dicho. Me encanta el saludo desde Bolivia. No, 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 y ellas siguen pidiendo y pidiendo, y ellas siguen, a ellas se les olvida pues que no han recibido una semana, y por ahí están reclamando que porque apenas van cuatro, que entonces para calmarlos, que entonces. Que haga por la tarde también. Hay algo que no me gustó acá. Buenos días, la primera vez que nos ve. Gracias, maestres de Tabasco. Vea las nuevones y madrugando. Todos esos nuevones, bienvenidos. Eres una super maestra que haces que las cosas se vean tan sencillas, donde una hay veces que se rompe la cabeza. Vamos, sigan, las admiro. Así como salió el cono, va a salir el Grinch. Oh, oiga, pero es que Gracias. tiene el apoyo pues aquí de. Ay, Gracias. vea aquí una chimenea. También tenemos video de Puede lo que chimenea dice del año Nayel del pasado. Carmen y mi esposo haciendo el desayuno. Ay, vea. Vean, pues todo, todo, todo se lanzaron. El pesebre se va a hacer en taller porque se van a enseñar muchas técnicas. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo No, vamos? pues yo lo voy a correr ahí un poquitico porque la imagen está como muy lejos y yo quiero que vean cómo se está quedando Hágale pues. eso. Niña, me voy a mover un poquitico para mostrarles cómo está quedando esa cara hermosa. Mire, correrla para acá que el sol no nos deja ver. Ay, no, no, me emocioné. Ahora viene la parte de la boca, que acá es donde... Sí, se les. Como hace alguna cosa, y luego que yo moví el celular, listo. Va, por ahí están pidiendo desayuno, quizás nosotros van a traer palito de queso. Vamos a ver si da. Vamos a ver si va. Sí, Oigan, es va. que vamos a ver si da. Eso se sabe que da. Ponte las. Muy bonito. El de Guatemala está quedando súper. No, no, está quedando lindo, lindo, lindo. Que les encanta el foamy, que van a ser el Papá Noel, que les está quedando. ¿Me podrían? A ver, a ver. Oigan, nos desean. Carol, yo sí leí tu mensaje. Lo que pasa es que a veces no me queda tiempo de contestar, pero yo trato de leer muchos, muchos mensajes. La verdad es que sí, levantarse uno a trabajar, a reírse, a disfrutar, maravilloso.
nos mandan abrazos de oso. Oiga, es que los mensajes yo no alcanzo a leerlos. Vaya leyendo los que alcance. Yo creo que, pero es que se me suben. Eres súper nuevo, solo tienes el talento, sino el don de la enseñanza. Muchachos, pero antes estoy triste porque no les he enseñado nada. Y es que créanme que estoy tratando de ver cómo lo voy a sacar adelante. Es que me tocó salirme porque le están llamando por un pedido. Pero yo aquí full tranquila viéndolos hacer. Es que no sé qué me gusta más, si verlas con ese amor que hacen las cosas o escucharlas de esa forma de ser tan hermosa. Muchas gracias, Mónica. Mónica es de Medellín. La verdad es que sí está quedando muy lindo. Vea, para las personas que están diciendo que no lo iluminemos, digan, es el sol, miren, es el sol. Es que hay un rayo de sol, ni el hijo de madre. Es el o sol. O ponga una hojita de fome ahí. Pero esta no, porque esta la causa. Ah, venga, yo pongo una hojita de fome. Ya acá, vea. Es el sol, nos está dando todo el sol. A ver, si ahí me da. Ahí se ve mejor. Estoy tratando de taparles con una hojita de fome. Que espero algún día poder asistir a un presencial de FOMI. Qué rico saber que tiene. Oiga, y esto, ¿cómo así no de mí llega? Estamos en 833, se bajó, yo creo que las que se fueron allá, los niños que volvieron. Mejor dicho, estamos en 845. A ver. En este momento son las 7:30 acá. Lo va a vender, lo va a poner en la... Son las paisas del Carajo. Aparte de enseñar estas hermosuras, me alegran el día. Es como una recarga de energía y ambiente bárbaro. Mil gracias. ¿Qué, si lo vas a vender o si lo vas a pegar en la puerta de tu casa? Espéreme que yo leo este mensaje. Que mi hermana lleva 3 años pidiéndome uno de estos y no me había atrevido a hacerlo. ¡No, hágale! ¡Hágaselo! Que por culpa de usted voy tarde para el trabajo. Ese green está perfecto para mi esposo, que no le gusta mi entusiasmo por la Navidad ni de decorativos desde septiembre. ¡Desde septiembre! Ah, no, pero es que está muy loca. Están locas aquí. ¿Qué, Andy, qué me preguntaste? Que no supe qué contestarte, es que hay muchos mensajes. No, que si lo vas a dejar acá para vender o si se lo vas a llevar para la puerta del apartamento. No sé qué hacer. Pues te imaginas, se debe ver muy bacano uno subir ahí y ver el Grinch. Se debe ver súper bacano. ¿Aquí en esas escalas? No, claro. En la puerta de mi apartamento. Sí, se debe ver. Me casé con ese fomi. Como eso es blanco, como la puerta de esas... Me casé de tener el fomi blanca ahí. Vea, que dijeron que lo íbamos a sortear con las que estaban antes. ¡Ay, verdad! ¡Qué interesadas! ¿Por dónde quedaron? Sí, señora. Tienen toda la razón. No, yo sí se lo voy a volver a poner. Vean, es que ustedes, ¿qué creen? Pues miren, estoy allá y acá, miren. Les estoy tratando de tapar para que vean esa belleza. Miren. No sé si se alcanza a ver. Como la boquita es tan larga, tengo que asegurar un punto y ya me voy yendo porque es súper delgada. Pero eso está hermoso. Vea, dice Luz Carlos Piñero, salúdenme. Es que no estaba, yo soy la que estoy leyendo los mensajes y estaba teniéndolos en un fomi para poder que se pudiera ver porque el sol nos está... Eso es el Señor diciéndonos, vea, el sol alumbra. ¡Oh! Para todos. Claro que sí, Adriana Rangel, el proyecto es ir nuevamente a todas las ciudades de Colombia. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Me faltan las pinches manos. Bueno, vamos a hacer esta parte. Muchas gracias por esas estrellitas. Bueno, vamos a pegar esta parte primero, vamos a terminar esta parte y vamos a pegarle y ya hacemos las manitas. Sí, qué pena que yo esté tan lejos, pero se vería mejor en la puerta de mi casa. Vamos a terminar esta parte y le hacemos y rematamos. ¿Qué pasó con las manos? Dice Dianis, Ani, con el sol tan directo no pierden la tonalidad del foamy. Me refiero a dejar el foamy por mucho tiempo expuesto al sol. Lo que pasa es que este foamy que tenemos al lado derecho de Ani
es un foamy que se, como trabajamos tanto, 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 entonces se va agotando demasiado rápido. Entonces no es que permanezca ahí muchos días. Pero sí, si el foamy está al sol, papel globo, ¿no es cierto? Si se decolora, impresionante. Dice Marta Cecilia que en El Salvador son las 6:32. Pues vean, yo les voy a decir la verdad, yo no tenía ni idea de cómo se iba a hacer. Y voy a respetar mucho a mi hija, pero yo sí me lo imaginaba más difícil. Vani nos lo enseñó a hacer muy fácil, no sé cómo es la cosa. Y es que te ha parecido, no me ves el esfuerzo que es, o sea, estoy no, dando o todo sea, de no mí. Si te, o sea, el esfuerzo. Estoy dando todo de mí en este momento. Pero se está viendo súper fácil. Estoy dando todo de mí para que funcione, créanme. Créanme que de verdad. Sí, Alex, eso es el Señor iluminando nuestro trabajo. Estoy poniendo, mejor dicho, alma, vida y corazón en este Grinch. Luisa, bienvenida. Dice Luisa que si Dios quiere, nos visita en diciembre, que viene a visitar a los hijos que vienen a Sabanil. Dicen que en Costa Rica son las 6:30. Dice Diana, es el primer video que veo de ustedes y me encanta su entusiasmo. Buenos días. ¿Cómo así, Diana? Vean, saluditos a las nueones. Perfecto. Espectacular. Sí, quedó con la horma del Grinch. Y mira cómo si tenés. Se lo voy a poner ahí. Ay, oigan, Andrea. Ani, si tiene alguna mirada para hacerla, respóndale con la mirada. Dígame. Que hagan pines de Grinch. Oigan, Anoelia, ¿qué ha pasado tan madrugada? Ese Grinch viene para mi puerta. Oigan, no ven que ese Grinch va por la puerta de ella. Píaselo a su amiguita. Vea, se me pasaron muchos mensajes. O sea que... ahí ven. Simísima se ve, está lindo. No, está muy lindo. Que tu esfuerzo está valiendo la pena, dicen por ahí. No me ven la lentitud, o sea, necesito que esto de quiero que dé, me muero de ganas que quede hermoso. Esta vaina se va a descargar. Ale, ¿cómo haces de verte sencillo un personaje tan complejo? ¿Vio? Ay, sí, está muy, es muy difícil. O sea, es muy complejo, pero lo estás haciendo ver demasiado fácil. Envíamelo por interrapidísimo a Girón Santander. Saludos desde Honduras. Oiga, se ve muy lindo. Zuka, no, es que ustedes difuminan, hay que no dicen. Uy, no. Con lo que ustedes están acostumbrados y con lo que a ustedes les gusta. Ya aprendimos en todos estos procesos que hacemos con amiguitas, se ha enseñado que se difumina lo que tengan a la mano. Diga tres veces seguido. Difuminar. Oh. Chihuahua. Oiga, ¿cómo quedó esa cara que era, le tenía pánico? Eres una verdadera chingona. Están diciendo que quedó espectacular. Pero que el rostro quedó divino, no, es que está muy bonito. Está muy bonito. Y sabes que todo esto ni siquiera fue en el INE, sino que fue con... Yo iba a hacer eso con marcador, yo no sé acá. Me pusieron muy decepcionada. Acá me fui lanzando. No sabía que usted iba a hacer eso, mejor dicho. Qué chulada. Súper esa cara, está hermoso. Vea, desde Perú me están mandando saludos. Es que si lo quiero comprar a mi mamá que vive en Cali. Sí. Vea, les voy a decir una cosa. Usted, pues, no sé si vamos a decir lo mismo. Les voy a decir una cosa. A mí me gusta que aprendan y todo, pero las personas que quieran tenerlos, que les vendamos y les hagamos, pues evidente que es el trabajo de nosotros. No les hemos puesto precios, los vamos a poner precio, pero se los vendemos, se los enviamos a Medellín. Pueden venir, encargarlos, vienen a Medellín por ellos, para que los peguen en las puertas, para que cobren lo que quieran, se los enviamos a toda Colombia. O sea, podemos vender nuestros proyectos, es que esa es la meta de nosotros. Para los que no lo quieran hacer, se los vendemos. Oiga, superaste las expectativas. ¿En serio? Sí, según él está bacano.
gracias. Pensé que era broma lo de las, lo que dijeron ayer. Bueno, vamos a hacerle las manos, vamos a pegarlo y le hacemos las manos y sale. Las manos las dejé de última porque son súper malucas de hacer. Sandra, pero la idea sí que hice la cara. De ponerlo son dos. Una, pues se pone sobre otro foamy, que es como nosotros manejamos, casi siempre lo manejamos en tres capas. Y otro que tenemos es sobre icopor. Para pararlo. Para pararlo. Por ejemplo, este va pegado en puerta. Si este tuviera las paticas, las piernitas, iría en icopor. ¿Ustedes se imaginan este que está a medio cuerpo en una ventana, dando para afuera? Mari, oiga lo que dices, que por favor hacer un envío para Francia. Bueno. Desde Manizales. Acá tengo el hueco, el espacio para las manos, que ya se las vamos a hacer. Ve, chicos. Chicos, chicos, chicos. Desde Pasto Nariño. No, yo lo estoy viendo y estoy anonadada. Hermoso quedó. Súper, súper, sí, muy lindo. Todas están conmigo. Pues no todos años, porque solamente estamos 870 personas. Ah, no se fueron. ¿Y quién se iba a ir? Quédense conmigo para que acompáñame a ver esta triste historia. Sigue las manos. Está quedando hermoso. Voy a cortarle acá este pedacito de rojo que no me gusta que se vea. Divino, divino, divino. Ah, ya entendí. O sea que eso que estás poniendo aquí es como el cuello. Ese es el cuello. Ah. Ese es el cuello. Ah, ya entendí. O sea, pero ¿por qué? ¿Pero qué será ese pedacito? ¿Quién se va a ir si lo van a rifar? Ah, es por eso que se quedaron. Ni siquiera es por... Wow, 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 muy bacano. Ni siquiera es por darme moral. Ya lo voy a pegar. A la de Dios. Muy lindo. Muy lindo. A los que me gustan. Dice que base se puede poner en una puerta exterior para pegar el foamy. ¿Ah? No sé. No, pues por eso les decimos, nosotros casi siempre lo ponemos en hoja, en triple, ¿no es cierto?, capa de foamy. Pero vos te imaginas también pegar esto, no en icopor, o si lo quieren poner ya más fino en un MDF de 3. A ver, esperemos qué respuesta dan ellas mismas, que saben muchas cosas. Todos los que nos siguen saben muchas cosas, a ver. ¿Cómo te guían? Salud desde Tijuana. Jason Morillo dice, qué hermoso está. Ahora empiezan a escribirle a Ania, yo quiero uno. Vean, les recordamos. Miren, mientras Ania hace eso, les recordamos que este domingo, el sábado, a las 8 de la mañana tendremos un taller de estos rosetones, todo completo, lo vamos a enseñar a armar, vamos a enseñar a hacer todo el proceso, sacar hojas, diferentes rosetones, hermosísimo. Toda la información por WhatsApp. Eso está muy bonito. Muy bonito. Ahí está. Desde Pachuca Hidalgo, está padrísimo. Es que a estas horas de la madrugada, por Dios, son las 7:43. Si usted está en Bogotá, o sea que allá también. Si usted en Colombia a las 7:43 no se ha levantado ya, sino mi hijita. Vea, miren esta. Y,
Alguien está contando que el año pasado, ella ya ha contado varias veces la historia, es que me perdí el mensaje, dice. Ay. Ah, no, esta es otra. Ah, sí, ve la misma. Yo lo hice y lo puse en la puerta y luego el año pasado se lo puse en el frente de la casa porque le hice los pingüinos. Los que eran un, dos, tres. Sí. Quienes fue mucho vendiéndolos, haciendo los pingüinos y vendiéndolos. Vean, por ahí me preguntaron que si habían visto el video de la galleta de jengibre, que alguien no lo encontró. Pero si está. Si está, pues si alguien lo vio recientemente, porfa, nos dice. Bueno. Vamos a hacer una mano, una por una, porque si no nos enredamos. Esta vaina va así. Ah, ya sé. Ya saben que está, o sea, las bendiciones que desea son hermosas. Por ahí están sufriendo que quedan tarde para el trabajo. Ay, perdón. Teléfono de WhatsApp. Está en casi todas las publicaciones, o si no al inicio. ¿A cómo venderías así? Si van a encargar de estos Grinch, así como está tal cual. Ese es mi hijo. ¿Un Grinch? Sí. ¿Ese es mi niño? Sí. Ya voy. Ya viene mi mamá. Esperen que es que se sintió. Benjamín, por allá. Esta va a ser la que va a quedar abajo. Esta va a ser la que va a quedar abajo. Esta no le voy a hacer nada. Vamos a hacerle a esta, en esta punta. Como es tan enredado, tan tedioso este proceso de los dedos, los tengo que hacer uno a uno, perdón. Yo quisiera a veces trabajarles un poquito más rápido. Ahí va uno, pero no me da. En este momento vamos con este segundo, va así. Hola, mi amor, estamos en un video en vivo, ven, saluda. Y el regalo, ¿qué regalo, mamá? Ah, mi amor, no lo tengo listo, tengo que terminar este video. Vi el papá a clase de fútbol, ya llegó tarde. Bueno, vamos, que tiene que venir más tarde por el regalo, mi amor. Te amo. Oye, te amo. Este va acá abajo. Perdón el silencio, pero estoy súper concentrada. Acá. Van dos. Y vamos a hacer el tercero, que es el grande. Ahora miro el video completo y reviso todos los mensajes que están dejando. Ahí, uno, este va sobre este va sobre este y este va sobre este. Y el que queda abajo es este fondito. Entonces queda algo así. Sí, vio. Ya yo me voy contentando cuando las cosas me van dando. A ver qué volví. Dice Ángel Arevalo, buenos días, acabo de entrar, me encantan sus proyectos, se los voy a poner en práctica. Muchas bendiciones. Eso está quedando hermosísimo. No, pude, no me tocó ver la mano, yo la mano. No pude ver ningún mensaje mientras te fuiste porque tengo este apagado, descargado. Bueno, entonces se perdieron, después leemos todos esos mensajes. Eso les dije yo. Maravillosos que nos dejaron. Es que creí que estaba durmiendo con la hora.
Nosotros estamos acostumbradas que somos 867, no, somos 869, sí, mi hija. Bueno, vamos con esta, con este lado. Entonces vuelve y juega. Ay, que por aquí hay. ¿Será que si la suegra se lo regala ese green recibe? Ay, me perdí un mensaje. A ver, vuelvan a poner el mensaje de la suegra. Sí, Clau, yo se lo dije ahorita, me parece que ella lo enseñó para hacer un nieto tan difícil, me parece que lo enseñó a hacer muy fácil. Lo sufrí. Amigos, lo sufrí. ¿En cuál puerta irá a quedar este gris? ¿En cuál puerta? ¿En cuál ventana? Bueno, miren lo que vamos a hacer mientras... cuando uno ve el video en repetición, cuando nosotros vemos el video en repetición, dice en qué minuto del video ustedes hicieron el comentario. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que le voy a preguntar a cualquier persona la cantidad de minutos que duró el video. Literal, la cantidad de minutos que duró el video. Duró una hora y media. ¿Cuántos son? 60 minutos más serían 180 minutos, un ejemplo. 180, entonces le digo a alguien, dígame un número del 1 al 180. Y en el minuto que digan el minuto que digan, nos fijamos en el video, ¿cuál comentario es? ¿Sí me hago entender? Y entonces preguntamos en un en vivo. Le decimos a la gente, ¿quién es tal? Esa. Ani, pero ¿y si es fuera del país? No, solo en Colombia. Porque solo debe ser. Igual el que se lo gana tiene que decir si sí lo quiere, porque el envío lo paga el que se lo gana. Listo. Ah, que estábamos por dar el precio. Ah, verdad. Si lo quieren acá para comprarlo. Ese no tiene pie. Yo diría que con pies, pues es completo con pies, yo lo haría por ahí en unos, no sé, 40. No, pero si yo esté así sin pies como está, no lo doy por menos de 40. No, o hay sea, que con pies por cuánto. Lo sudé. Por ahí con 50, en 50. Por ahí por 50. Sí. 50 en tres capas de foamy o. Pues así como voy a terminar este. Tal cual sí, como sí. Lo voy a rematar. Dice, hola, buenos días, deseos de ustedes, son de las mías, trabajan a toda hora en manualidades en este tamaño, 40 mil, saludos. O sea, están diciendo que ya lo harían en 40 mil, alguien lo puso. Así como está, pues sí. Puede venderse en 40 perfectamente, este que estoy haciendo. Para las personas que no vieron, lo sacamos de Pinterest. Si quieren, el Papá Noel también, y el Reno también. Listo. Cualquiera, se los podemos vender a eso. Dicen, yo lo vendería en 40 sin pies y con pies 60. Pero vieran que lo de los pies es como, ¡fuf! Él le dice que va a hacer en la puerta esa. Le baja así, ¡fuf! Entonces de pronto no. En pesos mexicanos, ¿cuántos serían 50 mil? 50 mil vendían a ser como $11, no sé cuántos serían 50 mil. 50 mil vendrían a ser. Sí, todos están más o menos como por ese precio. Está hermoso, todos coinciden. ¿Cómo así, Jennifer, que el Papá Noel? Ah, no, Annie dice que todos quedarían más o menos por el mismo precio. Grinch sin piernitas, Santa o el Reno, se los vamos a vender a 40. Niña, ese es el precio de nosotros. No vendemos moldes, se los enseñamos a sacar, les decimos hasta de dónde lo pueden sacar. Profesor Pablo dice, en 50 y te lo compro. Que dicen que en Estados Unidos no consigue ese foamy tan grande. Miren que este lo trabajé en el normal. Ahora para el fondo sí voy a ponerlo grande, pero recuerden que les hemos enseñado a unir. Es que si me lo gano me lo envían por DHL hasta Bolivia. Ay, la embarré. Ya al final. La verdad es que el trabajo estuvo excelente. Oiga, le saqué el cuerpo. Excelente estuvo el trabajo. Muy bonito, muy bonito. Ani, que si iba a bajar el video. Obvio.
Yo era porque quería que me acompañaran en este rato, para que oraran por mí. Nunca pensamos en quitar este video, la verdad. Jugamos con sus sentimientos, jugamos. Jamás, jamás se nos ocurrió quitar este video. Y la idea de la broma fue el ángel. Ella fue la que dijo, digamos, decirle que no, decirle eso. Qué cruel, qué cruel, qué cruel. ¿No vieron que yo otra vez me estoy riendo? Están diciendo que hay muchas partes donde no se consigue el pomi tan grande, pero les estamos diciendo que lo añada. Andrés, y yo grabando todo. Ay, se fue la mejor. No quitaron el cono de la vergüenza, ahora es que Vamos está aquí, ¿sí o no? cono. Dejé ese cono que está acabando con mi reputación. Están preguntando que si adornamos la casa de Navidad. Bueno, les cuento. Pero Ani va a decorar la casa de Navidad con muchas de las cosas que ha hecho. Y yo, hay me, veces y que mi me gusta y hay mamá. veces no. Mi mamá a veces es el Grinch, a veces no, pero este año ella me va a regalar el árbol de Navidad de la casa de ella. Todavía no he decidido. Ella ya lo tiene pensado. Todavía no he decidido. Ella, yo sé que ella tiene eso en el corazoncito. Ahora todos vamos a orar por eso, porque yo me muero por el árbol de mi mamá. Muero, muero, pero muero lentamente. Y no quiero otro, quiero el de ella. En Perú serían $11 45.000 pesos. ¿Cómo lo comprarían? Vean, ¿cómo así que cómo se une el bobby para que quede grande? Así, con Con mucho cuidado, tan tan y ya. una tirita ahí de silicona y sale para pintura. Está muy bonito, muy, muy bonito. ¿Qué pasó? Es que ese ángel me tiene ya traumada. A ver, a ver. Pues les cuento que casi llegamos a los 900. Para no llegar a los 900. Hasta A ahora, esta hora. no me crean. Quedó muy lindo, muy lindo. Es un trabajo todo hecho en foamy. La cara está hecha en foamy. Qué trabajo tan hermoso. Con la cabeza haciendo las bromas. Ah, no, cuando ella dijo que a las 6:30, yo dije no, entonces no lo revisemos para que todo el mundo quede aquí. Divina. Oigan, Amalia, es que ya creo que se merece el árbol de Navidad después de complacerlo. Y el cascanueces es que va a ser mañana y yo no me gano ese árbol para mi casa este año, es porque, ay María, ni la más salada, pues. Salado, salado. Siempre salado. Felicitaciones, está muy hermoso. Dios bendiga esas manos poderosas. Sencillamente hermoso. Valió la pena madrugar. Ay, eso. Y Ay, se me vamos por los adelanta. 900. Se me adelantaron. Les iba a preguntar que si había valido la pena la madrugada. ¿Qué dicen? Dicen que quedó de locos. Justificó esta levantadita. Nos relajamos, empezamos. Lo empezamos el día así como bien contentonas. Dicen que una clase gratis para los que están fuera del país. Ah, pues entonces meta. El que se gane, aquí en Colombia se gana el gris. Y el que se gane Internacional, un internacional se taller. gana el taller de rosetones. Hágale pues, va para eso. Y así lo podemos hacer con los internacionales. Perfecto. ¿Cómo así? Vamos a llegar. Vamos a 920. Dicen que valió la pena 100%. ¡Qué hermoso! Eira, es que usted no sabe mi árbol. Es que ella está pidiendo
Ya está pidiendo algo carnudo. Ay, el árbol de mi mamá. Pues el árbol que era de mi mamá, que es mío. Ay, es precioso. Mi niño se va a poner feliz este año apenas armemos la Navidad con ese árbol. Es que será pedir perdón, doña Claudia, como que no lo quito. Es que, pero no lo hagan madrugar. Es que no me arrepiento de la madrugada, hermosísimo, que alegran el día con cada cosa. Que si llegamos a los 1.000 me perdonan, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Si llegan a los 1.000 me perdonan o no me perdonan. Somos 925. No, ya no vamos a llegar a los 1.000 porque esto ya casi acaba. ¡Ey! Chicos, inscripción para el taller de rosetones, no se les olvide, me escriben al WhatsApp y yo les doy la información y pues para que se inscriban. Recuerden que el taller de rosetones vale 40 mil pesos nada más, es súper económico y, o sea, y van a terminar el taller completo con la composición, pegándolo, todo. O sea, no solo les enseñan los rosetones, sino que armar, muchos tips de armado. Listo. No se lo pierdan, que ese taller va a estar espectacular. Y recuerden que tenemos disponibles 10 talleres ya grabados, 10 talleres a la venta. Ahora les publico qué talleres tenemos disponibles y ahora les publico cuáles son los distribuidores que tiene Hormiguitas en las diferentes ciudades. Por si ustedes están interesados en nuestros productos al por mayor y están en alguna de esas ciudades, les quede muchísimo más fácil adquirirlos. Muchísimas gracias a todos los que están dejando esos mensajes tan hermosos. Yo ahora los leo. El de rosetones vale como $12, ¿no es cierto? Sí. Vea, la verdad, qué mensajes tan lindos. Me cancelaron una cirugía y medio alcanzo a verlo cómo va a quedar todo hermoso. Y que te vaya bien en la cirugía. Ah, para cuando sea. Qué perfecto, desde Honduras. Que muestre el árbol. Ah, espere, cuando esté armado en mi casa se los muestro. ¿Y usted por qué no quiere otro árbol? Porque tiene que No, ser ese. quiero ese. Yo no quiero otro, yo quiero ese árbol. No, Ese. no, no, no. Es que por favor, doña Claudia, regálselo. Eres una campeona, eres una artista. No, es que yo sabía que ella a mí no me iba a defraudar. Yo pensé que este iba a ser el Grinch de la vergüenza. No, yo sabía que no. Miren a todos los que están compartiendo, a todos los nuevones. ¡Qué belleza! Se les enseñó a hacer desde el inicio. ¿Cuánto llevamos acá? Llevamos 1 hora y media. Ay, no, ¿qué es esto tan horrible? Perdón. Vea, miren lo que dice acá. No me gusta. Me Ah, encanta. amiga, ¿por qué me haces eso? No juegues así conmigo. Es que ya quiere la herencia del árbol. En vida, hermano, en vida. Saludos cordiales desde Cartagena y región Chile. Es que no me canso de agradecerles todo lo que le enseñamos. No, no, María Isabel, ella va a ser ni un cascanueces. Ella sabe lo que pasaría con el cascanueces. Somos 925. Es que voy a orar por tu árbol. Miren, si alguien puede poner ahí el número de nuestro WhatsApp, pero les cuento que al inicio de la página está toda nuestra información. Esas manos quedaron divinas. Andrés, que doña Claudia, compre ese otro para usted. Pues sí, Sí, usted va a o sea, estrenar. yo la voy a poner a estrenar y se estaba quejando. Es que no, no hay con quién, uno ayudándole para que estrene. Y lo más lindo es que me toca armar el grande de ella, que es mío en mi casa, y el nuevo de ella en la casa de ella. Yo soy feliz armando Navidad, feliz, feliz armando arbolitos. Vale la pena cada segundo, es un privilegio hacer parte de este hormiguero hermoso. Ale, gracias por honrar tus palabras con tus actos. Siempre los invitas a hacer perraquitas e intentar a no desfallecer. Estoy que Dios las lloro. bendiga. Vea, estoy que lloro. Acá me cayó un poquito de silicona. Acá. Estoy que lloro. Véalo pues. Amiga, qué bello, se lo cambio por una torta. ¡Ah! Ale, usted que no fue capaz de traerme mi torta de cumpleaños. Lo vamos a poner en el piso porque ahí no se ve. Voy a girarlo.
voy a girarlo, voy a girarlo. O sea, que cuidado si se les... Miren qué... ¡Ay! Miren qué belleza. Miren qué belleza. Es que señor, no, por los hijos hace lo que sea. Él ese árbol no lo haga sufrir. Vea. Yo les quiero decir... Yo les quiero decir que yo no tenía, la verdad, yo no tenía extensión de acá. Yo no tenía ni idea cómo iba a ser el este Grinch. Y es que valió la pena mis alumnos. Pero les quiero decir que, o sea, miren, es mi primer Grinch y quedé muy contenta con el resultado. Si ustedes, por ejemplo, cuando nosotros les enseñamos cualquier cosa en absoluto, lo que sea, ustedes sienten que no son capaces, o sea, ensayen. Yo no sabía si iba a ser capaz de hacer esto. Y estoy feliz con el resultado. Súper, súper, súper feliz. Entonces inténtenlo, hágale. Hágale, hágale. El proyecto que sea que ustedes hayan visto por ahí o de nosotros y crean que no pueden, ensayen, ensayen, ensayen. Listo. Dicen que valió la pena el madrugón. Niñas, niños, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Taller, pilas con el taller virtual de este sábado, listo. Ahora yo voy a ver la repetición de este video y voy a leer sus comentarios. De verdad que quedó espectacular, muchísimas gracias, porque miren todas las personas que estamos aquí, qué madrugón el que nos pegamos. Muchas gracias por ese apoyo. Ey, sigue una oración, terminamos y empieza una oración, listo. Listo. Los queremos mucho, muchísimas gracias. Chao, Limpingüín. Chao.